eso, firmador. Unas frases, unas palabras para todo el centro poblado de Pocoama. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy buenas tardes, estimados presentes, tíos y tías, primos, familiares presentes, colegas. Quisiera en esta tarde expresarles un saludo fraterno a esta hermandad de los Señores de los Milagros, a este club añejo, la Alianza Pocoamba, a nombre de nuestra Municipalidad Distrital de Goyerquizga. Hoy me acompañan mis regidores, el Teniente Alcalde, profesor Juan Torres Ramos, el Regidor Padilla, Hugo Padilla Martínez. Estimados presentes, es conocimiento de cada uno de ustedes que de repente Pocoamba no está dentro de la jurisdicción de nuestro distrito, pero al margen, nosotros lo sentimos a Pocoamba como si fuera nuestro, porque somos hermanos, somos paisanos. Hoy me siento muy contento estar en la tierra de Teodosia Palacios Torres, mi abuela. En ese sentido, estimados paisanos, desde que tenemos uso de razón, pues sentimos ese cariño a esta tierra de Pocoamba, al igual a la tierra de mi abuelo, San Miguel de Cuchis. De ahí nace mi abuelo, aquí nace mi abuela. Se juntan en Goyerquizga, allí nacen mis padres y nacimos nosotros. Pero desde allí hemos sentido siempre este cariño a este pueblo. Muestra de ello, toda Navidad compartimos para nuestros niños de Pocoamba. Una temporada escolar igual compartimos con nuestros niños de aquí de Pocoamba. Un día de la madre igual compartimos con todas las madres, porque es parte de nosotros. En ese sentido hacemos un compromiso. Ratificamos aquí nuestro compromiso con mis hermanos regidores del distrito de Goyerquizga a seguir trabajando de la mano en bien de los niños, en bien de nuestros jóvenes, en bien de nuestros adultos mayores. En ese sentido también ya estamos trabajando para esta Navidad
que todos nuestros niños tengan en casa pues un juguete, toda nuestra población de Pocobamba tenga pues un presente de la municipalidad. En ese sentido, estimados presentes, no los quiero cansar, hoy es un día de festejo, pero también de bastante fe, de bastante alegría de habernos encontrado hoy con toda nuestra familia, con todos nuestros primos, con todos nuestros tíos. Eso a veces sucede pocas veces que nos juntamos así en este tipo de eventos. En ese sentido, ustedes han visto las fotografías que tenemos de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Nosotros como municipalidad pues hemos querido plasmar este museo, ya lo vamos a denominar, porque están grandes fotografías de los años que han pasado. Hemos plasmado, estimados presentes, a través de una revista que ha financiado la municipalidad. Alguien me decía ayer, ¿qué estás haciendo por Pocobamba? A veces mucha gente no conoce, no sabe cuál es el aporte de nosotros como autoridades, cuál es el aporte de nosotros como familia, como nieto. Como vuelvo a repetir, todos los años hemos contribuido con este pueblo y vamos a seguir, mientras Dios nos siga dando fuerzas, vida y salud, vamos a seguir trabajando por los que menos tienen y por los que más necesitan. En ese sentido voy a dejar al teniente alcalde para que haga la entrega de la revista dedicado a esta hermosa tierra de Pocobamba. Muchas gracias, que Dios los bendiga, alcalde. Muy bien. También quisiera, en primer orden, saludar a todos nuestros paisanos de Pocobamba y de una manera muy especial a los mayordomos que están poniendo la alegría y están reviviendo pues las costumbres de nuestro pueblo. Ya lo ha dicho el alcalde, nosotros nos consideramos parte también de Pocobamba, nos reencontramos con muchas personalidades que han salido de Pocobamba, pero que también han sido ex estudiantes, ex alumnos del Evaristo San Cristóbal y León. En ese sentido, no nos queda más que de repente seguir, ¿no?, bregando, seguir trabajando para la unión de los pueblos. Les invito el día 21 del presente mes, la Calistrada, ya en homenaje a nuestro aniversario del colegio, para que también nos puedan acompañar, reencontrarnos con muchos paisanos, porque van a venir de Lima, de Huancayo, de Pasco, y con ese motivo, de repente también los paisanos que han venido a Pocobamba estén compartiendo la alegría con cada uno de nosotros. En ese sentido, simplemente vamos a hacer entrega a una personalidad, en este caso al profesor Gilberto Palacios, que también, Torres Palacios, disculpe, que también él está pues acá acogiéndonos en este local añejo de nuestro distrito, de nuestra región, para que él a través de sus manos comparta esta revista que de antemano habla bastante de nuestras costumbres, habla bastante de nuestros equipos. En ese sentido, profesor Gilberto, en sus manos para que usted lo distribuya a cada uno de nuestros. Bueno, quisiera ser breve, no sin antes saludarlos a cada uno de ustedes. Señor mayordomo Oscar, señora Rosario, distinguidos tíos, tías, primos, primas, señores integrantes de esa gran orquesta en nuestra región, Juventud del Centro, que me honro de estar, padre y creador don Esteban. Sean bienvenidos, esta es su casa. Como presidente de la institución Club Alianza Pocobamba, que estamos próximos a cumplir nuestros 100 años de vida institucional, queremos que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros hagamos fuerza, multipliquemos criterios, proyectemos nuevas ambiciones. Quisiéramos, como dijo Richard, como autoridad de nuestro municipio vecino distrital de Goyarzquizga, que esto sea nuestro museo de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nosotros mismos, en poder colectar, en poder traer, en poder colaborar, hermanos, para que nuestra institución, como local, como institución, sea viva. Comprendemos que muchos de nuestros abuelos
de nuestros abuelos y de repente van a disculpar. Hemos podido sacar en las medidas de nuestras posibilidades, con peculio de nosotros mismos, algunas fotografías que la verdad queremos regalarles en la observación de cada uno de ustedes. Es difícil apostar por la parte económica. Es difícil, quién sabe, visitarlo a Richard o visitar a otras autoridades que ellos de buena fe extienden la mano y otros las esconden. Que solamente aparecen tal vez para lucrarse en la campaña política y de ahí se olvidan de esos ofrecimientos. Pero como decía, nosotros tenemos elementos insignes desde la época del 65, que todavía nos honran con su vida y que han participado incluso en la Copa Cuenen que ahí tenemos, que ellos han sido jugadores. Me refiero a mi tío Concepción Palacios. Él jugó casi por todas las instituciones de nuestra Liga Distrital de Goyeresquizga, para entonces Liga Provincial de Fútbol, Daniel Carrión. Honra su presencia mi tío Pascual Palacio Nájera. También otro de los elementos que impugnó, quien hizo las inyecciones para que nuestra generación y cada uno de nosotros lleváramos la sangre, la blanquiazul. Y uno de ellos, breve, está mi hermano Liborio, quien también hizo toda su vida deportiva en nuestra institución Club Alianza Pocobamba. Y eso vale la pena recalcarlo. Gracias a sus esfuerzos de ella, que nos contagiaron, tal vez tenemos un sinnúmero, pero no hemos podido visualizar de la mejor manera, estimados presentes. Pero quién sabe, cuando todos hagamos una chanchita, para su siguiente visita, de repente vamos a tenerla un poco más lúcida, queremos tener con otros elementos que nuestra institución, por sacrificio, por representación, ha podido adquirir muchos bienes, pero en el aspecto deportivo. Esta es la casa de los aliancistas. Para los que se sienten también, de repente, sin alusión, para los que somos de la U también sí las tenemos, pero de la buena época. Para los que son del Sporting Cristal también tenemos de la buena época. Del Vamos Boys tenemos, de la Furia Chalaca tenemos. Entonces, hermanos, escondiditas están varias fotografías que por ahí, si fueran curiosos, tenemos. Y de nuestra selección, de la mejor época, del 68 al 78. Entonces, hermanos, acá nuestra intención es el calor deportivo. Pero que también, hermana pueblos y hermana tal vez nuestras ambiciones de desarrollo. Yo les agradezco en este festín de nuestra procesión en honor al Señor de Milagros, que reine, que haya iluminación para todos y cada uno de nosotros, que haya buena salud, que haya economía y que haya acercamiento para la necesidad de nuestra familia y de nuestro pueblo. En ese sentido, yo le agradezco infinitamente a Richard, a Juan, a Hugo, que son parte de nuestro municipio y que nos han honrado también con toda la familia guayarina, Lucina, Guayina, Ucrina, todos ellos, pero con un solo objetivo, que aquí haya calor, haya amistad y haya acercamiento. En ese sentido, yo les agradezco y esperamos, quién sabe, más tarde, mañana, hagamos, y esta es la casa del Club Alianza Pocón, que está abierto de par en par. Si alguien quiere de repente hacer alguna sugerencia, también vamos a recibirlo para que mejoremos. Y en la próxima, quién sabe, hacer una exposición de las mejores fotografías, quién sabe, de los abuelos, de la familia que tiene en casa, nos alcancen. Y hacer una exposición de la música nacional o hasta americana, pero en disco. En disco. Tenemos la música serreña desde 1902 para acá. Pero no nos falta ni una sola música serreña, estimados familiares. Hoy día quise hacerlo, pero que esté tocando acá, que bailen, que me pidan una música del centro, de Huánuco, de Arequipa, de Tacna, de Moqueo, de Bolivia, de Uruguay, las chilenas, las argentinas, pero en disco. Operativos de la buena época, donde tal vez no había barítono, solamente tal vez ustedes que son de música conocen, creo, hasta saxo alto, hasta ahí, de esa época. Entonces, estimados presentes, aquí están los mejores elementos que partieron ya más allá, y desde ahí nos están iluminando para que esta familia, hoy día, estemos un poquito consternados, pero
desde aquí también haciendo nuestra alegría. Muchísimas gracias. Que Dios nos guarde, nos ilumine y derrame muchas bendiciones para todos. Mil gracias. Thank you.
parfait. Parfait.
olvidaría, como no más te olvidaría. Ahorita. Hermoso barrio de Pocobamba, como no más te olvidaría, como no más te dejaría. Ahora otro. Pocobamba, Pocobamba, lindo barrio te dirá, con tus cielos cristalinos, Pocobamba triunfará, con sus lindas muchachadas el amor nos brindará. Pocobamba, lindo barrio de Virás, con tus aguas cristalinas las estrellas triunfarán, con tus lindas muchachadas el amor te brindará. Pocobamba, con sus ríos cristalinos, Pocobamba, Pocobamba, fue el testigo de mi amor. Ay, cuando la conocí tu papá. No, no, no lloro. No, por favor. Señora, señora. En Pocobamba te conocí, cuando lavabas tus mantitas, cuando lavabas tus mantitas. Pobre, mi viejo se ha muerto. Ay, gamlaga, cargaiki, huina y siempre kawagla. Ay, no gala y carguna, año yo gla, año yo gla. Yangay, una ni huecho, yangay, una la ni quecho. Chuto, tiña, pedía mi. Manta y bueno pasillo. No me olvido contar era la pasada. Y al gay muy hoy muy orillo. Con donde grande grillo. Tú tienes tamarica, su raíz es la tamarica. Ay, junta con la mdinquillo, mire, no me ocuparía. Thank you.
Thank you.
Yo soy buen provecho, con la vida, buen provecho. El pibe de oro. Buen provecho, buen provecho. Nunca se huele. Muy bien. Buen provecho. Servido, servido. Buen provecho, buen provecho, buen provecho. Gracias. Buen provecho con la merienda, buen provecho, buen provecho. Buen provecho con la merienda, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Servido. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Merienda, buen provecho, buen provecho. Buen provecho. No puedo ver. Mi pata, el cone. Buen provecho, buen provecho con usted. Provecho, provecho. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Gracias, gracias. Buen provecho. Chévere, chévere. Tío, yo soy. Provecho con la cena, provecho, provecho. Buen provecho, buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. Buen provecho con la cena, buen provecho. Buen provecho con la cena, buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Gracias. Con la cena, provecho, 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 provecho con la cena, provecho, 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 buen provecho, buen provecho, buen provecho. En realidad, esa es la calidad, ¿sí o no?